Cayali pistacho gelato, yom 33. Que sí, que no, que si no a lo que esperábamos, que sí, sí es un gourmand, que sí no es un gourmand, que sí, sí gustó, que sí no gustó. ¿Cómo ha causado controversia este perfume? ¿Quieres saber lo que pienso? Quédate conmigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Eloísa Montes de Oca TV. Mi nombre es Eloísa. Gracias por pasar otra vez a mi canal. Y hoy venimos con un tema que espero les resulte de mucho interés. Porque este perfumito, ¿cómo ha causado controversia? ¿Cómo ha vuelto el mundo de los perfumes de cabeza? Que si ha gustado, que si no ha gustado. Ha sido bastante polarizante. Hay quienes les gusta, hay quien no. Hay quien huele mucho pistache, mucho malvavisco y mucha crema batida. Hay quienes no volemos eso. Entonces dije, se los tengo que hacer. Yo la verdad era un perfume que yo no pensaba comprar. Gourmand, gourmand, que hueles a pastelito ambulante, no es lo mío. Entonces yo no lo pensaba comprar. Pero hablando con mi amiga Giselle, que ella ya no está en YouTube, pero sus videos siguen ahí y tiene una cuenta preciosa en Instagram, por aquí se las voy a dejar, GB Fragrance. Ella me habló y me dijo, oye, te va a gustar este perfume. Porque sabes que yo no lo siento tan gourmand, entonces puede que a ti sí te guste, checa lo que no sé qué. Yo dije, uy, bueno, lo voy a checar. Entonces se me atravesó este formatito de viaje súper económico porque a la persona que lo compró no le gustó. Entonces dije, ¿por qué no? Yo creo que este tema les va a interesar a mis suscriptores. Entonces pues aquí estamos. Y déjenme les cuento que todo empezó. Cuando empezó por ahí de enero con un rumor que se filtraron algunas imágenes, yo dije, pudiera ser. Pero lo que fue el tiro de gracia para mí de no comprarlo fue el ups, error de Sephora. Que sí estaba programado para finales de marzo, creo. Y por un error, Sephora lo soltó antes, lo liberó antes. Entonces se vendió en segundos. Bueno, fue una cosa terrible. Entonces, para mí, eso fue una estrategia de marketing. Nada más, causaron mucha expectación, causaron y de repente lo soltaron, un pequeño lote y unos días después lo soltaron para todo el mundo. Muchas personas decían que había muchas teorías, que si había sido un error, que si había sido un glitch, que si había... No. Mi teoría, lo que yo pienso en mi paranoicamente, es que fue una estrategia de marketing que lo que quisieron hacer es causar muchísima expectativa, muchísima ansia loca, porque ellos nos conocen muy bien. Y bueno, las chicas que estaban interesadas, en cuanto pudieron, pues lo adquirieron. Entonces, desde ahí dije, esto no es para mí. No, yo no juego a esto y no me gusta. No me gustó esa estrategia. Entonces pasó. Pero bueno, hablando con mi amiga Giselle, dije, si me llega uno por ahí de segunda mano, lo compraré. Pero no lo voy a comprar en Sephora y no lo voy a comprar porque no me gustó cómo manejaron las cosas. A mí no me convencen que fue un error, no me lo creo. Entonces, pues desde ahí me estaría traicionando a mí misma si voy y lo compro. Entonces dije, pero si me llega una segunda mano, pues a lo mejor. Cuando Giselle me dijo, oye, es que este te va a gustar, no sé qué, dije, bueno. Dos días después ya me había llegado. Entonces, leyendo un poco lo que fue el lanzamiento del perfume, pues yo estaba leyendo a Mona Catán y entonces ella dice que este es un perfume 100% gourmand y que si tú quieres oler a un snack, a un postre ambulante que habla y camina, este es el perfume perfecto para ti. Y para mí, ese fue el tiro de gracia que dije, no es para mí, no es para mí. Entonces ya en ese entendido, cuando mi amiga Giselle me dijo, oye, es que a lo mejor te puede gustar, porque yo no lo siento tan gourmand. O sea, sí es dulce, sí tiene un aire gourmand, pero no es tan gourmand. Chécalo, no sé qué. Pues aquí está. Aquí nos dicen que las notas principales, para empezar, la caja muy mona, la botella me parece preciosa. Este, Cayali, John Pistacho, Gelato 33. Ese es otro detalle que no me encanta de Cayali. Chanel lo hizo primero. Chanel número 5, Chanel número 19, Cristal, creo que hay un 22, un Chanel número 22. Entonces, no me encanta. No me encanta porque Chanel lo hizo primero, pero bueno, este fue su intento, 33, de llegar a este perfume. Y luego dicen que es un agua de perfume intensa. Creo que la palabra intensa en la perfumería está abusada. Más que abusada, muchísimos perfumes claman ser intenso, ser el perfume, ser el elixir, y no. Entonces,
Si bien el rendimiento no me parece atroz, no creo que sea una agua de perfume intensa. Y bueno, acá en la parte de atrás nos dicen las notas, que eso se agradece. Y dice pistacho gelato, avellanas, ron, crema batida, malvavisco, que ya sabemos que yo traigo ahí por ahí un antojo muy grande de malvavisco. Y algodón de azúcar. Oh, cuando yo leí algodón de azúcar, no me encanta esa nota. Es linda, un toquecito por ahí. Pero cuando yo noto que cuando un perfume trae algodón de azúcar, yo lo único que huelo es azúcar y más azúcar. Entonces ahí pues ya no me encanta. Y bueno, tenemos el formatito de viaje así. Se los juro que venía así. Me dijo la chava, lo tomé una vez, no me gustó, no lo quiero. Y lo he estado usando, lo usé este fin de semana largo de Semana Santa. Y bueno, por aquí está, ya no se distingue el verde, creo que los formatos de viaje no se distingue. Y eso fue otra cosa que yo dije, bueno, cuando llegué a considerar lo que Giselle me habló, dije, a lo mejor lo llegaré a considerar si por ahí encuentro una miniatura, porque las miniaturas son preciosas. Pero ya solamente están manejando, al menos para Canadá, formatos de viaje. Que bueno, está bien. No se evaporan tan fácil como si compras un Dicat. Y vamos a atomizarlo. Ah, les leo antes todas las notas. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que se lean las notas, pero a mí me gusta hacerlo para saber qué es lo que se supone que debemos de ver aquí. Dice, bergamota italiana, pistacho y helato, avellanas y ron, cardamomo. En el corazón tenemos geranio, peonías blancas, lirio de los valles, jazmín, frambuesa, durazno blanco y pera. En la base, crema batida, malvaviscos, algodón de azúcar, Turkish Delight Accord, que son como unos dulcecitos turcos, cocoa, madera de cedro, madera de sándalo y abatonca. Y pues vamos a atomizarlo y vamos a ver cómo nos va. Tiene una salida bastante fresca, se me pasó decírselos en el video. Yo percibo una salida muy alimonada por la bergamota, con un toque de cardamomo, algo cremosa, y mi cerebro lo interpreta como si fuera un helado cremoso de limón. Ajá, aguas, de limón. Tiene como ese toque de cardamomo que me fascina, un puntito alicorado, gracias a Dios no es demasiado, sí tiene como ese dulzor del ron, pero cuando abro el perfume, eso es lo que siento, un helado cremoso de limón con un toquecito de cardamomo y un puntito de ron. No lo siento demasiado alicorado, es eso básicamente. Yo no siento, les soy sincera, yo creo que este perfume está súper bien mezclado. Yo creo que es un perfume súper bien mezclado, porque son más o menos las notas que puedo distinguir. Después hay un punto que yo no le siento el geranio, ni el lirio de los valles, ni la frambuesa, ni el durazno, un poquito la pera, un poquito, pero no demasiado. Y luego en el secado yo lo que más siento es el algodón de azúcar. Dice que tiene cocoa, un poco empieza a abrir, un poquito empiezo a sentir la cocoa. El secado sí tiene ese toque de maderas, es bastante cremoso. Y vamos a hablar del tema que nos trae aquí, el pistacho gelato. Tiene un punto anuezado. Sí huele, es un poco la interpretación de lo que pudiera ser un pistacho gelato, pero tenemos que aclarar esto. Me fui a comer el fin de semana largo, en Semana Santa. Fui expresamente eso, botella en mano, a comprarme un pistacho gelato de una heladería divina que hay aquí, que hacen gelato tradicional, y dije, me tengo que comer uno. Estaba delicioso, pero sabe diferente a un helado de pistache. Entonces, yo creo que aquí tuvo un tema entre cómo manejaron ellos todo el marketing del perfume y lo que las suscriptoras tenían en la cabeza. Porque si bien el gelato de pistache sabe, tiene ese sabor de pistaches, el sabor del pistache se lo da puro pistache. Es puro pistache molido y yo no sé cómo lo preparan, pero es puro pistache. El color no es un color así, es un verde seco, un poco más apagado. Si encuentro una foto por aquí se las pongo. Es un color pistache, pero más apagado. No es un color pistache así vívido como la botella, por ejemplo.
¿saben qué? ¿Qué es así? Un helado de pistache. Entonces, en el helado de pistache tradicional, si vamos y compramos en el supermercado un litro de helado de pistache, lo más probable es que traiga colorante de pistache y va a venir el helado así, un verde muy fosforescente, muy, muy llamativo. Y traiga también cierto saborizante artificial de pistache. O sea, los helados se prestan más a eso, a que pongan saborizantes artificiales, colorantes artificiales. En el gelato no. En el gelato, si tú ves, por ejemplo, mi esposo pidió uno de cereza negra, un helado de un gelato de cereza negra. Entonces se veía la crema con pedazos de cereza y lo que la cereza ha pintado, ¿sí? Entonces, en el gelato los ingredientes son muy puros, son muy naturales. En el helado no, en el helado pues tenemos muchos colorantes, muchos saborizantes. Es más común, al menos que vayas a una heladería tradicional. Entonces, a lo mejor ahí la cosa va a ser diferente, pero ya comúnmente lo que tenemos todos en la cabeza de un gelato de pistacho o de un helado de pistache, es ese sabor, sí, de pistache, un poco artificial, con ese color tan vívido, muy azucarado, y el gelato es diferente. Entonces yo creo que ahí fue donde las cosas no salieron como todos esperábamos. A lo mejor muchos tenemos en la cabeza que iba a oler a helado de pistache, iba a ser súper cremoso, iba a ser muy lactónico, como un helado, pero el gelato no es tan así. El gelato tiene menos grasa, ¿sí? El helado tiene más crema, tiene más grasa, es más elevado en grasa. Entonces el helado tiende a ser más cremoso. El gelato no, es más ligero en ese sentido, pero tiene menos aire. El helado tiene más aire. Entonces creo que el perfume sí es gourmand, pero no creo que huelas a panquecito ambulante o a postrecito ambulante o un helado, no, porque la naturaleza del gelato es esa, es que si bien en sabor se supone que es más concentrado porque tiene menos aire, los ingredientes son más naturales. Entonces, si bien el color y todo, si tienes un toque anuezado, el punto del cardamomo le ayuda bastante, pero creo que al final del día sí es un gourmand, pero no es el gourmand que todo mundo esperaba. No es un gourmand que te va a hacer oler a postre, a postrecito. Creo que es un gourmand bastante fino, huele bonito, es fresco, abre fresco, es un perfume fresco. Y la botella nos lo está indicando, es una botella que sugiere frescura, tiene ese color verde menta y blanco. Yo creo que es una botella que sugiere frescura y es un perfume que, lo olvidé decir cuando empezaba, abre bastante fresco. También creo que es un perfume bastante vaporoso, bastante etéreo. En ese sentido sí me gustó mucho, pero llega un punto que yo lo único que huelo es algodón de azúcar y más azúcar. Yo creo que tanto de la crema batida como del algodón de azúcar, siento que en el secado el algodón de azúcar lo abarca todo y es a donde a mí ya no me encanta. Quisiera sentir un poquito el abatonca, sí se le siente un puntito ahí amaderado. Me parece que es un perfume lindo, sí. ¿Compraré la botella completa? No creo que lo necesite. Tengo otros perfumes que son así vaporosos. La nota de malvavisco, estuve leyendo algunas reseñas en Fragrante que decían, es que huele malvavisco, muchísimo el malvavisco. Miren que es una nota que últimamente he estado bastante familiarizada con ella porque estoy obsesionada, pero se siente ahí. Pero creo que el algodón de azúcar y la crema batida lo abarcan todo. Creo que se comen a todas las demás notas. Y yo lo que siento son como chispas de azúcar flotando alrededor. Muchas chispitas así de azúcar flotando. Si eso es lo que te gusta, te va a encantar. La verdad, me gusta mucho la salida de las notas medias. En el secado donde empieza a salir tanto el algodón de azúcar, ya no me encanta. Pero creo que es un buen perfume, vaya. Si a ti te gusta la marca, si tú los coleccionas, si no tienes otros perfumes con pistache, lo comparaban con el Fantasy de Britney Spears. Honestamente, yo no lo siento. Yo ese perfume lo vendí hace mucho, no traigo el aroma como muy fresco. Si lo vuelvo a oler, pues claro, pero no me lo recuerda. También lo comparaban con el La Petite Robe Noire Eau Fraîche. Nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. El otro no es tan dulce, no me acuerdo las notas, pero no tiene nada que ver. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir del perfume. Me parece un perfume lindo, sí me parece un perfume lindo. Gourmand, sí es gourmand. Que huele a pastelito de azúcar, pastelito de bolsita, no huele a pastelito. Entonces
para alguien como yo, yo creo que voy a disfrutar mucho este verano. Me parece que es un perfume definitivamente primaveral, veraniego, pero lo voy a disfrutar muchísimo y no creo volverlo a comprar. Al menos que durante el transcurso que lo use, le descubra otras notas, le descubra otras facetas, lo perciba diferente y me haga que me enamore de él, entonces a lo mejor sí lo compraré. Pero hasta el día de hoy no siento que lo necesite. Sí me parece un perfume lindo. Si tú lo que estás esperando es un perfume que huela a helado, olvidemos la palabra gelato, al tradicional común que encuentras en cualquier lado, helado de pistache, no creo que te guste. La verdad, no creo que te guste porque no tiene ese olor. O sea, la verdad es que no tiene ese olor. No es tan cremoso como yo lo esperaba. Tiene por ahí de repente un puntito lactónico que creo que se la da la crema batida, pero no huele helado a pistache. O sea, eso sí no huele. Si por el contrario, tú no eres de tan gourmands y te gustaría probar algo diferente, a lo mejor este sí te puede gustar. Pero yo soy así, no me gustan tanto los gourmands, pero creo que este en el secado es donde ya no me gusta porque siento demasiadas dosis de azúcar. Y para mí es azúcar y más azúcar y no es lo mío. Es un perfume bonito, sí. Creo que como manejaron ellos la mercadotecnia de poner helado, chorreado por todos lados, que bueno, ellos fueron honestos, pusieron gelato, pero a lo mejor se malentendió ahí y decían yummy, delicioso y súper gourmand y súper... Sí levantó muchas expectativas y lo entiendo perfecto. Yo por eso me alejé, yo dije no quiero saber nada de ese perfume, pero yo creo que ahí fue donde hubo ese colapso entre las expectativas y lo que estaba ofreciendo la marca. Ahora, yo no soy súper fan de los Kayali, no tengo, creo que tengo uno, el de Ámbar 23, algo así. No tengo los nuevos, no tengo ninguno, por ahí me mandaron una muestrita que ni he abierto del Utopía, no sé qué, de Coco, ya veremos. Ahorita no quise, me lo mandó la chava junto con este. Pero como estaba concentrada en este, no lo quise abrir. Pero ya les contaré, yo no soy muy fan de la marca, la verdad les mentiría. Creo que está lindo, me parece caro, me parece bastante caro. Me parece la marca es cara, no sé. O sea, sí está bonito, pero no me mata. Sí, entiendo las que como gourmand, así que son gourmand de hueso colorado, no les gustó, lo entiendo. Y yo que no soy gourmand, ese secado tan azucarado, pues es el que me echa para atrás. Y bueno... Creo que no tengo más que decir, eso aunado a la campaña que hicieron de que ups, se escapó y fue un error y fue un glitch, y bueno, eso no me gusta. Digo, tampoco es que seamos tontas, ¿no? Y pues ya, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Yo creo que lo mejor es ir a la tienda, probarlo. Creo que ya están abriendo stands de Kayali en los Sephoras. En el mío todavía no lo hay, pero en algunas otras ciudades de aquí de Canadá ya empiezan a tener su propio mostrador. Entonces, pues chequen su Sephora. Es probable que hagan lo mismo en sus países, ojalá. Y bueno, hasta aquí será el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de muchísima utilidad si lo están considerando. Yo creo que lo mejor es que lo vayan a probar, si que se consigan un dicancito por ahí. Y bueno, si no están suscritos, si les gusta el contenido de mi canal y han venido varias veces y no se han suscrito, los invito a suscribirse, es gratis, a regalarme un like. Eso de verdad no tiene ni idea cómo me ayuda a crecer, a que el algoritmo detecte que existe mi canal y me promueva. ¿Y qué más? Nada más. Nos vemos en Instagram. Por allá les subo cositas. Y nos vemos en el próximo video, que es este. Este es un teaser. Es un teaser de lo que viene la próxima semana, próximo viernes. Por aquí nos vemos. Bye.